cacareado, debate televisivo, entre comillas. Vamos a presentarles a ustedes ahora un video de los momentos en que los tres candidatos llegaron aquí a las facilidades del Canal 40 de Televisión, aquí en el área de Coupey. Ahí tienen ustedes al senador Rubén Berríos, el candidato del PIB, que fue primero en llegar y fue recibido con fuertes aplausos por parte de la concurrencia que se encontraba aquí presente hasta hace unos breves minutos antes de empezar este debate, en su mayoría estudiantes del Puerto Rico Junior College. Ahí ven ustedes al alcalde de San Juan y aspirante a la gobernación por el PNP, Baltasar Corrada del Río. Cabe señalar que hubo una serie de incidentes con la llegada de este. Había un grupo de estudiantes que se dedicaron a abuchearlo, mientras otros, algunos lo aplaudían, muchos le preguntaban por la ya famosa caja. Sigue yo. Ya tenemos señales del interior del Canal 40. Vamos a pasar de inmediato con el moderador Ramón Enrique Torres, que para el inicio de esta transmisión. Muy bien, adelante, compañeros. Sirva a todos los puertorriqueños para que el próximo martes estemos más capacitados para escoger a los hombres y mujeres que dirigirán nuestros destinos por los próximos 4 años. Esta noche les traeremos el único debate entre los candidatos a la gobernación en esta campaña y el último de una serie de 4 programas especiales que les hemos llevado a ustedes bajo los auspicios de la Asociación de Periodistas. La serie comenzó el día 12 de octubre cuando les presentamos el debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Ponce. Días después, el día 19 de octubre, para ser más específicos, les llevamos a ustedes el debate entre los candidatos a la alcaldía de San Juan. Y hace tan solo una semana tuvimos la oportunidad de escuchar a los 3 candidatos a la candidatura de comisionado residente. Esta noche, señoras y señores, tenemos con nosotros al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el señor Rafael Hernández Colón. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí. También tenemos con nosotros esta noche al candidato del Partido Nuevo Progresista, el señor Baltasar Corrada del Río. Buenas noches. Buenas noches, Ramón Enrique, señor gobernador, senador Berríos, y al público puertorriqueño. Y al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez. Buenas noches. Buenas noches, señor alcalde, señor gobernador, señor moderador y distinguidos compatriotas. Antes de dar comienzo a este histórico debate, queremos agradecer a la Fundación Educativa Ana G. Méndez, a todos sus empleados, los empleados del Canal 40 y el Canal 26, por originar esta serie de programas especiales. También nuestro agradecimiento a la serie de televisoras que se han unido esta noche al Canal 40 en una gran cadena. Nos referimos a los canales 2, 4, 7, 11, 13, 18, 24 y el Canal 64. Así también a las cadenas de radioemisoras que se han unido también para cubrir o para llevarles a ustedes este debate de norte a sur y de este a oeste, a todo el país, bajo la Asociación de Radiodifusores. Queremos indicarle que los temas, así como todos los detalles para este debate, fueron acordados por representantes de cada uno de los 3 candidatos... que por los últimos 2 meses estuvieron reuniendo con un miembro de la Asociación de Periodistas designado a esos efectos. Los 5 temas escogidos para el debate de esta noche son los siguientes. En primer término, la economía y el desempleo. En segundo lugar, la criminalidad y las drogas. Como tercer tema, la salud y o instrucción. El 4º tema en el debate de esta noche, corrupción. Y el 5º tema será un tema libre para los candidatos. Queremos indicarle que cada candidato esta noche tendrá alrededor de 5 minutos para exponer su posición y sus ideas sobre los distintos temas. Y vamos a dar comienzo de inmediato al debate de esta noche. El 1er tema, la economía y el desempleo. Comenzamos con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, el señor Rubén Berríos Martínez. Muy buenas noches nuevamente, distinguidos compatriotas. Esta noche estamos ante ustedes presentándole nuestras ideas y nuestras alternativas sobre el futuro de Puerto Rico. Ustedes pueden llevarse la impresión de que existiendo aquí en la noche de hoy 3 candidatos... existen también 3 opciones, pero eso no es correcto. Hay 3 candidatos, pero solamente 2 opciones. Una opción es representada
tanto por el candidato del PNP como por el candidato del Partido Popular, y es la opción, la alternativa que ha gobernado a Puerto Rico por los últimos 16 años. Esa opción nos ha traído donde estamos, a la desigualdad social y económica, al deterioro social que todos padecemos, al desempleo, a la deuda, a la dependencia. Y hay otra opción, que es la opción que yo les voy a presentar esta noche a ustedes. Quizá ustedes cuando escuchen a los otros candidatos debatir, pensarán que ellos viven en un mundo distinto al que ustedes viven, y distinto al mío. En este país nuestro, hoy en día, se nos quiere hacer creer que tenemos un crecimiento económico muy saludable de un 5%. Se nos quiere hacer creer que todo va mejorando. Pero yo le quiero decir a mis compatriotas que en los últimos 16 años, con alzas y bajas, más o menos todo ha permanecido igual cuando el liderato popular ha estado en el poder y cuando el liderato PNP ha estado en el poder. Este año hay un crecimiento del 5% en Puerto Rico, pero hubo dos años bajo la administración anterior, en el 79 y en el 80, donde hubo un crecimiento de 5.3 y 5.4, superior al de este año. ¿Quiere eso decir que estábamos mejor entonces? No, lo que quiere decir es que hay alzas y hay bajas en esto del desarrollo económico, pero el deterioro social continúa. El desempleo en Puerto Rico, si fuera a ser medido, por ejemplo, con los mismos parámetros que Estados Unidos, equivaldría a un desempleo del 37% en este momento. Cuando suben o bajan las cosas en este país, depende de cómo suben o bajan las cosas en Estados Unidos, porque ese, desgraciadamente, es el sistema de dependencia de Puerto Rico. Por ejemplo, del 1983 al 87, allá ha bajado el desempleo del 11 al 5. Pues solamente es natural que aquí baje también del 20 y pico al 15, pero no ha bajado por la mitad, como en Estados Unidos. Desgraciadamente, cuando las cosas andan mal en Puerto Rico, los dirigentes puertorriqueños les gusta decir que es culpa de los árabes, que es culpa de problemas en el exterior, pero cuando las cosas andan un poquito mejor en Puerto Rico, entonces dicen que se debe a los propios esfuerzos de su propia administración. Ante esto, ¿qué hacer? La propuesta del Partido Independentista es relativamente sencilla. Tenemos y necesitamos una opción distinta para Puerto Rico. En primera instancia, tenemos que empezar a producir aquí en el país lo que hoy traemos de afuera, y gran parte de lo que hoy traemos de afuera se puede producir aquí. Alrededor del 40 al 60% en el ramo industrial y en el ramo agrícola. Pero para eso hay que proteger. Proteger, por ejemplo, la industria avícola del país, para que no tengamos que estar importando pollos de afuera, o carne, o ave, lo que fuera. Lo que pasa es que aquí en este país no podemos proteger ninguno de nuestros productos agrícolas ni de la industria agropecuaria. Y lo mismo sucede con la industria del mueble, por ejemplo. ¿Por qué no se produce en Puerto Rico mueble hasta la cantidad que podemos consumir en el país? Ya ni sencillamente porque no hay protección. Necesitamos un plan de reconstrucción nacional como el que el Partido Independentista propuso ante la legislatura, que nos tomó dos años redactar y que está en las gavetas de la legislatura todavía, para empezar a producir aquí lo que consumimos con la debida protección. No hay que cambiar el estatus, lo que es que atreverse, tener voluntad para demandar protección para lo nuestro y alterar las reglas del juego como existen hoy en día por enmiendas a leyes federales que ya existen. Ya hay enmiendas en Puerto Rico para protección de algunos productos, ¿por qué no se pueden hacer otras? Eso es lo primero que hay que hacer, por lo tanto, empezar a producir aquí para acabar con el desempleo en el país. Lo segundo que hay que hacer es expandir aquellas ramas, como es por ejemplo la rama cooperativa, para producción local, para que los dineros generados por las ganancias de la industria y de la agricultura tiendan a distribuirse mejor entre los puertorriqueños. Y eso se puede hacer con industrias cooperativas, con industrias mixtas. Todo ese tipo de labor nueva se puede hacer si se atreve el país a explorar nuevos horizontes. También tenemos que bregar con lo desorbitado del gobierno en este país para bajar la cifra de desempleo, por ejemplo. Se crearon alrededor de 30.000 empleos nuevos en el gobierno, totalmente innecesarios en este último cuatrenio. Y con anterioridad, el gobierno del PNP había creado docenas de miles también.
lo que tenemos que hacer, mis queridos compatriotas, es cuando lleguen a su término de retiro las personas que están por retirarse, esas nuevas plazas se revalúan, a ver si poco a poco, según se va retirando la gente, no se llenan plazas que a lo mejor son innecesarias. Ese tipo de idea nueva es la que hay que traer al país y no seguir con este deterioro, con esta descomposición, con lo que estamos viendo en el país todos los días. O se sigue con la alternativa de ellos dos, o se explora una alternativa nueva como la que presenta el Partido Independentista Puertorriqueño. En segundo turno, el candidato del Partido Popular Democrático, el señor Rafael Hernández Colón. Muy buenas noches, señor alcalde de San Juan. Muy buenas noches, senador Berríos Martínez. Muy buenas noches, señor moderador. Muy buenas noches, estimados televidentes. Me es muy grato participar en este debate que se escenifica esta noche en el Canal 40, porque nos brinda a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico la oportunidad de comparecer ante ustedes con nuestras ideas, con nuestras soluciones a los problemas que ustedes tienen, a los problemas de nuestro país. Debatir las ideas, discutirlas franca y ampliamente, esa es la democracia y para eso estamos aquí. Para mí siempre ha sido un placer y una tradición que en cada elección asisto a este debate que es auspiciado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En torno al primer tema que se trata esta noche, mi gobierno le ha dado prioridad a la creación de empleos, a la atención a la economía de Puerto Rico. Los resultados son evidentes. La economía de Puerto Rico ha crecido en los últimos años a un ritmo de un 5% y de un 4.9%. Este ritmo de crecimiento económico es mayor que el de Estados Unidos, es mayor que el de la Gran Bretaña, es mayor que el de Alemania Occidental. En otras palabras, es un ritmo sumamente saludable. Solamente Japón nos supera. Hace 4 años, Puerto Rico tenía un desempleo de un 21.6%. Hoy el desempleo es de un 14.4%. Hemos creado 178 mil puestos de trabajo durante estos 4 años. De esos puestos de trabajo, 48 mil han sido para jóvenes que han obtenido una oportunidad especial a través de una orden ejecutiva que emití a principio de mi gobernación para brindarle preferencia al joven que tiene la preparación frente al adulto sin la preparación, al joven con la preparación pero sin la experiencia, frente al adulto con la experiencia y la preparación, para de esta manera romper el círculo vicioso de la falta de experiencia de nuestra juventud a través de los empleos del gobierno. 48 mil jóvenes han sido colocados de esa manera en el gobierno de Puerto Rico. Hace 4 años, el gobierno de Puerto Rico en su fondo general tenía un déficit de 342 millones de dólares. Hoy tiene un superávit de 186 millones. Hace 4 años, Navieras perdía 50 millones de dólares. Hoy Navieras gana 6 millones de dólares. Hace 4 años teníamos 700 mil teléfonos aproximadamente. Hoy tenemos en Puerto Rico 900 mil teléfonos, muchos de ellos en barrios distantes y rurales, donde no había llegado el teléfono nunca. Hoy día los trabajadores puertorriqueños devengan salarios que representan 1.7 billones de dólares más de lo que ganaban
hace 4 años. Hoy día, la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, luego que le eliminamos el tope arbitrario que le puso la anterior administración, restringiéndola al mínimo federal, que era de 3.35 la hora, hoy día la Junta fija salarios por encima del tope federal y a la industria de la construcción le fijó el salario de $4 la hora. Hace 4 años, 300.000 empleos en Puerto Rico estaban en riesgo porque estaba en riesgo la 936. Hoy la 936 está asegurada como un mecanismo del Estado Libre Asociado con el cual hemos estado trabajando para lograr este auge económico y de justicia social que se está dando en Puerto Rico. Durante el próximo cuatrienio trataremos de hacerle mejoras al Estado Libre Asociado para fortalecerlo de modo que funcione más eficazmente para fortalecer la economía del país. Si esas mejoras se pueden hacer, bien. Si no se pueden hacer, también. Ya está aprobado que el Estado Libre Asociado, en manos de quienes creen en él, de quienes quieren hacerlo funcionar, funciona. Y los resultados son evidentes. Durante el próximo cuatrenio vamos a reducir el desempleo a un 10%, creando unos 150.000 empleos nuevos. En tercer término, el candidato del Partido Nuevo Progresista, señor Baltasar Corrada del Río. Muy buenas noches, amigos televidentes, señor Hernández Colón, señor Berríos y señor moderador Ramón Enrique Torres. Felicito a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico por auspiciar este debate, a cuya invitación acepté tan pronto me fue formulada. Quiero señalar, sin embargo, que lamento que el señor Hernández Colón haya rehuido 5 debates de 1 hora cada uno, donde hubiéramos podido discutir a profundidad cada uno de los temas que esta noche tendremos que discutir apresuradamente en 5 minutos. Muchas personas dicen, ¿por qué en esta campaña no se ha discutido más a profundidad las alternativas de cada candidato y los problemas de Puerto Rico? La culpa la tiene el señor gobernador, que se negó a aceptar 5 debates. Tampoco quiso 3, como sugería el señor Berríos. Y hoy nos encontramos aquí con 5 minutos para discutir cada uno de estos trascendentales temas. Pero aquí estamos para discutirlos. Dice el señor Hernández Colón que su gobierno ha aumentado en 178.000 el número de empleos en los últimos 4 años. Señor Hernández Colón, usted está inflando esos números. Dígale que examinen el número de empleos que había en diciembre del 84 en comparación con septiembre del 88, que es el último mes para el cual están los datos, y verá usted que el número de empleos ha aumentado solamente en 129.000. Usted está exagerando por 48.000 empleos y está inflando esa cifra arbitrariamente. Lo que usted ha hecho es comparar junio del 84 con junio del 88. Si no se lo dijeron sus asesores, se lo debieron decir la Junta de Planificación y el Departamento de Trabajo, para que las cifras de comparación del desempleo sean válidas. Usted no puede tomar un solo mes y compararlo con otro mes. Lo propio es comparar un año completo, el promedio de desempleo, con otro año. Y si se compara el promedio del desempleo del año fiscal 84 con el promedio del desempleo del año fiscal 88, el número de empleos que se han aumentado son 130.000, no 178.000, como usted exageradamente está diciendo. Pero más aún, de esos 130.000 empleos que se aumentaron, 3/4 partes, el 74%, los aumentó el sector privado, el comercio, la manufactura, la agricultura, los pequeños comerciantes, y solamente 1/4 parte el gobierno. Y esos empleos que aumentó el sector privado no se debe absolutamente a nada que haya hecho el señor Hernández Colón, sino a unos factores externos de la economía que ha tenido un impacto positivo en Puerto Rico. Por ejemplo, en 1981 la tasa de intereses estaba en un 18.9%. Con una buena administración Reagan-Bush,
una política monetaria para reducir la inflación y para establecer a través de la Junta de Reserva Federal una política monetaria que redujera la tasa de intereses, ese interés se redujo de 18.9% a 9%. Y eso ocasionó que en la industria de la construcción, en el comercio, en la industria privada de creación de residencias, hubiera un auge porque se pudieron financiar muchos proyectos que antes no se financiaban. Señor Hernández Colón, eso se lo debe usted a Reagan Bush, y usted ni siquiera respalda a Bush y respalda a Dukakis, que volvería a traer una inflación y unas tasas de intereses altísimas que traerían ruina a esos empleos que se han creado en el sector privado. Por otra parte, señor Hernández Colón, debe usted saber que otra de las razones por las cuales se han creado algunos empleos en el sector privado es porque se redujo el precio del petróleo importado de $35 el barril a $15 el barril, y eso ha ayudado a la economía. Del 72 al 76, cuando el precio del petróleo aumentó, usted decía que usted no tenía control de eso, que la culpa la tenían los árabes. Ahora que baja, entonces usted dice que usted es el que tiene el crédito por esa reducción en el precio del petróleo. Al pueblo hay que hablarle con la verdad y no se puede engañar así. El desempleo en Estados Unidos bajó de un 10% a un 5%, y aquí solamente bajó de un 21 a un 15. Si hubiera guardado la misma proporción, entonces debió haber bajado de un 21 a un 11, a un 12%. Y yo le pregunto, señor Hernández Colón, si usted se jacta y dice que el crecimiento económico en Puerto Rico ha sido de un 5% y en Estados Unidos solamente de un 4%, ¿por qué en Estados Unidos el desempleo es de un 5% y aquí es el triple, de un 15%? ¿Por qué la tasa de participación en Estados Unidos es de un 62% y aquí solo de un 44%? Es decir, no solamente tenemos 160.000 desempleados, tenemos 160.000 personas que perdieron la esperanza de buscar empleo. Tenemos 50.000 personas que emigraron y se fueron de Puerto Rico porque bajo su gobierno aquí no encontraron oportunidades de empleo. Yo tengo una propuesta de nuevas estrategias, de un modelo económico serio, real, para fortalecer no solamente la manufactura protegiendo las fábricas 936, sino también para desarrollar el turismo, y un turismo que llegue al interior de la isla, fortalecer la agricultura, darle ayuda a los pequeños comerciantes y negocios, a los detallistas, para que ellos también puedan no solamente producir para el mercado de Puerto Rico, sino desarrollar mercados de exportación para fortalecer la economía de Puerto Rico. Eso es lo que necesita Puerto Rico en estos próximos 4 años. Vamos ahora a la segunda ronda de este debate. El tema, criminalidad y drogas. Comienza esta segunda ronda el señor Rafael Hernández Colón. El tema del crimen y de la droga es un tema sumamente complejo. Hay que hacerle frente a través de varias vertientes. Nosotros lo hemos hecho así y hemos tratado de combatirlo en todos los frentes, en todas las vertientes, y de llegar hasta las raíces mismas del problema. Hace 4 años, Puerto Rico no tenía ninguna clase de red protectora, de radar, para determinar las naves que ilegalmente penetraban nuestro espacio aéreo para traer el contrabando de drogas. Hoy día está montada FURA, con radares que vigilan todas partes en Puerto Rico, todo el espacio aéreo, con helicópteros para despachar, aviones y lanchas y efectivos policiales listos para acudir a la llamada que viene de los radares que determinan la entrada de las naves en el espacio aéreo. Este sistema que hemos montado, que no existía en absoluto hace 4 años, se fortalecerá durante el próximo cuatrienio con la llegada del aerostato, que es un radar que nos permitirá no solamente rastrear el espacio aéreo, sino además rastrear el área marítima que rodea a Puerto Rico. De esta manera, entonces, tendremos un control absoluto del espacio y mejoraremos a FURA en una forma dramática. Ahora, tal y como está, ya hemos logrado, a través de esta coordinación, la confiscación de 1.500
millones de dólares en drogas a través de FURA. Hace 4 años en Puerto Rico no había una policía de puertos. En otras palabras, que los puertos y los aeropuertos, los puertos marítimos y los aeropuertos de Puerto Rico estaban sin vigilancia, punto. Únicamente el Luis Muñoz Marín tenía alguna vigilancia policial. Hoy hemos creado una policía de puertos. Y en cada aeropuerto de Puerto Rico está la policía de puertos. Y en los puertos marítimos está la policía de puertos vigilante. Hace 4 años, la unidad canina, que es la que sirve para la inspección de furgones y equipaje, solamente tenía un perro para ayudarla en sus funciones. Hoy hay 10 perros debidamente entrenados en esa unidad canina y se están haciendo las inspecciones de los furgones y de los equipajes. Hace 4 años en Puerto Rico habían unos 9,000 y pico de policías. Hoy día hay cerca de 13,000 policías. Hemos adicionado 3,566 policías a la fuerza policial de Puerto Rico. Hemos adicionado además unos 2,000 vehículos y motoras para brindarles a ellos el equipo que ellos necesitan para hacerle frente en la lucha contra el crimen. Hace 4 años en Puerto Rico no había un solo consejo de seguridad ciudadana. Hoy tenemos 111 consejos de seguridad ciudadana donde la ciudadanía participa junto a la policía en la lucha contra el crimen. Hace 4 años no había una sola mini estación de policía en los centros comerciales o en urbanizaciones de Puerto Rico. Hoy hay unas 77 mini estaciones establecidas por la policía de Puerto Rico con la ayuda de la ciudadanía. Hace 4 años no habían los programas de prevención que existen hoy día para llegar a las raíces del problema de las drogas. No estaba el programa RED, no estaba el programa de OCASIR en los residenciales públicos, no estaba el programa de reinserción donde hemos ido a buscar a los desertores escolares y los hemos retornado al salón de clases o les hemos adiestrado para que ocupen posiciones de trabajo. No había la enseñanza contra la droga en las escuelas. Esto fue de lo más que me sorprendió a mí, que en las escuelas públicas de Puerto Rico no hubiera un curso contra las drogas. Hoy se enseña desde el 4.º grado en las escuelas públicas de Puerto Rico los efectos nocivos de las drogas. No habían las campañas cívicas como hay ahora de no a las drogas. Como consecuencia de todos estos esfuerzos, en corrección, hay 3,000 confinados más de los que habían hace 4 años. Como consecuencia de todo esto, Puerto Rico tiene mayor seguridad que 43 estados de la Unión, con la excepción de San Juan, que tiene sus problemas muy serios, donde se ha reducido el presupuesto de la Guardia Municipal. Continuamos, amigos, con esta segunda ronda de temas. El turno ahora le corresponde al señor Baltasar Corrada del Río. Mis buenos amigos puertorriqueños, después de escuchar esa letanía que ha dado el señor Hernández Colón de supuestas medidas que ha tomado su gobierno, de enormes cantidades de dinero que supuestamente ha gastado para bregar con el problema del crimen y las drogas, la pregunta que se cae de la mata, como decimos vulgarmente, es: pues diga, señor gobernador, ¿cuáles son las cifras de los delitos y los crímenes en Puerto Rico? Él no se los dijo, yo se los voy a decir. Cuando el señor Hernández Colón hizo campaña hace 4 años, dijo que en los primeros 120 días de su gobierno él habría de implantar un programa firme y vigoroso para lograr una reducción en el crimen y la delincuencia. Ahora, 4 años después, y a pesar de esas supuestas medidas que él dice que ha tomado, ¿qué ha ocurrido con la criminalidad? Miren, en los últimos 4 años en Puerto Rico se han cometido la friolera de más de 430,000 delitos graves tipo 1, asesinatos, homicidios, violaciones, agresiones agravadas,
hurtos de automóviles, robo a mano armada. El número de delitos graves cometidos en los 3 años y 9 meses del gobierno del señor Hernández Colón, comparado con los 3 años y 9 meses, para hacerlos comparables, de la administración del PNP bajo el señor Romero Barceló, han sido de 70.000 delitos graves adicionales cometidos bajo la gobernación del señor Hernández Colón. Los hurtos de automóviles han aumentado en un 42%. Los delitos de violencia, asesinato, violaciones, agresiones agravadas y robo a mano armado han aumentado en más de un 46% bajo el gobierno del señor Hernández Colón. Y los robos a mano armada, óiganme bien, han aumentado en un 77% en estos últimos 4 años bajo el gobierno del señor Hernández Colón. De modo que todo ese dinero o medidas que él dice que ha tomado, pues no han tenido efecto. Es como un médico que le dice a usted que le está dando una medicina a su familiar, pero el familiar se sigue muriendo y se sigue poniendo peor. Hay que cambiar de medicina y hay que cambiar de médico, porque sencillamente esa medicina, señor Hernández Colón, no está funcionando. Yo tengo un plan firme y vigoroso para restablecerle a la policía, levantarle la moral. Usted ha perseguido a los policías PNP. Usted ha politizado el cuerpo de la policía. Usted a la policía le dio un raquítico aumento de 40 pesos. Yo tengo un compromiso de llevar el sueldo básico de la policía en Puerto Rico a $1,000 mensuales y revisar las escalas superiores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que profesionalizar la policía para que pueda ser más eficiente. Usted dice que ha añadido 3.000 policías nuevos. ¿Dónde están metidos? Dentro de los cuarteles, en papeleo, en labores burocráticas y administrativas, o están metidos en los tribunales de justicia, donde van a declarar como testigos y se suspenden 5 y 6 veces los casos y pierden el día completo. No, señor Hernández Colón, no es cuestión de tener más policías. Y hacen falta más policías, y de hecho yo habré de adicionar 5.000 policías adicionales y 2.000 vehículos de patrullaje preventivo. Pero al policía hay que ponerlo en la calle, en los vecindarios, en las urbanizaciones, en las comunidades, para que estén allí dando vigilancia preventiva, donde tú vives y que tú te puedas sentir seguro y tranquilo con tu familia. Nosotros también vamos a crear el negociado de investigaciones y procesamiento criminal en el Departamento de Justicia y darle los recursos y a los fiscales, darle la autonomía necesaria para que hagan sus investigaciones. Vamos a crear el negociado de asuntos juveniles, donde ahora mismo se quemaron 3 jóvenes en esas instituciones juveniles porque allí ni siquiera los atienden bien ni los rehabilitan. Nosotros vamos a establecer un verdadero sistema de rehabilitación de los confinados, donde llevemos trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, consejeros, asesoramiento pastoral de las iglesias de su preferencia, para verdaderamente rehabilitar esos confinados que ahora se mandan a las cárceles a podrirse moral y físicamente y salen peor de lo que entraron. Y esos confinados también tienen dignidad como ser humano. Nosotros vamos a establecer un programa de educación de drogas en las escuelas y los vecindarios. Y de ser electo Bush presidente de los Estados Unidos, como se perfila, y yo gobernador, vamos a establecer la más fuerte y estrecha colaboración y coordinación entre las agencias federales y estatales para combatir las drogas. No a los drogadictos que ustedes hacen redadas por ahí para coger a los peces grandes de drogas para detener el tráfico de drogas que entra en los furgones de las navieras y entran por las autoridades de los puertos y las pistas clandestinas. Con firmeza es que se brega con este problema. Continuamos, amigos, discutiendo el tema del crimen y las drogas. Le corresponde ahora el turno al señor Rubén Berríos Martínez. Queridos compatriotas, yo le dije a ustedes que aparentemente los candidatos Popular y PNP viven en un mundo distinto al del resto de nosotros. Empezando por todo esto de las estadísticas. Obviamente hay uso y hay abuso de estadísticas. Yo quiero dar unos ejemplos para que ustedes vean cómo esto pierde su sentido ante la persona que está en la casa y que teme que lo asalten. Ante tener un hijo o un sobrino y estar en peligro de drogas todo el tiempo. A esa realidad. ¿Cómo esto de las estadísticas lo que hace es despegar a los líderes políticos del pueblo sin ningún sentido? Porque lo que hacen es abusar de ellas. Miren. El señor Rafael Hernández Colón ha dicho aquí, gobernador de Puerto Rico, y cito,
Solamente Japón nos supera en crecimiento el año pasado. Eso no es cierto. Nos superó Taiwán, nos superó Singapur, nos superó Hong Kong, nos superó Corea. Para dar la impresión que en Puerto Rico la cosa está mejor que en ningún otro sitio. Por otro lado, el señor alcalde de San Juan compara las estadísticas mejores, según él, del tiempo del gobernador Romero Barceló con las de ahora. Si no es que sean mejores ni peores, eso depende cómo uno mida el crimen, si lo mide de una forma o lo mide de otra. La gente lo mide tan mal en este país que ya la mayoría de ustedes dejó de reportar los crímenes. Ellos están hablando de estadísticas reportadas. Todos sabemos que esto es un desastre en el país y ha sido un desastre cuando el liderato popular ha estado en el poder y cuando el liderato PNP ha estado en el poder en los últimos 16 años. ¿Y por qué ha sido un desastre? Porque en esto de la droga y el crimen, para poner el ejemplo que estamos hablando ahora, hay un desenfoque total. El desenfoque consiste en insistir todo el tiempo en la represión y no insistir en la prevención y en la rehabilitación. Es decir, después que el crimen se comete. Por eso ustedes los oyen hablando con este orgullo tan grande de que hay qué sé yo ni qué cuántos miles más en las cárceles. Lo que debe haber es vergüenza de que haya tanta gente en la cárcel o de que hay tantos policías más. Lo que deberíamos tener es menos si estuviéramos trabajando bien. No es que no se necesiten policías, por supuesto que se necesitan en estas condiciones y se necesitan cárceles y no sirven. Pero es que meterse a eso nada más e insistir en eso es desenfocarse. Hay que ir a la prevención y a la prevención desde sus orígenes. No solamente las grandes desigualdades sociales y económicas y en este consumismo rampante de enseñar a la gente que lo que tiene es lo que vale más y más, aunque sea superfluo, y el gobierno se cruza de brazos y no hace nada para educar, sino también al niño, que es donde empieza todo el problema grande de la droga y el crimen, de los 8, 9, 10, 12 años. A ese niño tierno, ¿qué es lo que se hace para ayudarlo? Por eso, enfrentarse de verdad al crimen. Y si ustedes me eligen a mi gobernador, esa es mi primera prioridad, es poner primero a los niños en este país. Es verdaderamente pasmoso que en nuestra patria, después de las 3 de la tarde, se acabe la imaginación del gobierno y los niños se van a las calles. Se van a las calles y sus padres tienen que trabajar y su madre tiene que trabajar. En ocasiones los dos trabajan. ¿Por qué no se abren esas escuelas? ¿Por qué no se abren esas canchas? ¿Por qué no se da tratamiento especial a los niños? ¿Por qué no se ayuda en los estudios? ¿Por qué no se usa esa burocracia enorme del Departamento de Instrucción? Casi la mitad de ellos son burócratas y no maestros del salón de clase para darle esa oportunidad a los niños. Hay que fomentar el deporte en la juventud. Hay que hacer que los niños en verdad tengan los recursos y la prioridad del gobierno para prevenirlo ahí. Además de eso, hay que bregar con el sistema de rehabilitación en el país. La forma más sencilla de corregir el crimen que existe en este momento es cuando uno tiene a los criminales en un lugar, o mejor dicho, a las personas que han cometido crímenes. Porque en Puerto Rico lo que sucede es que por un crimen uno va a la cárcel y la universidad del crimen es la cárcel. ¿Por qué no se usa allí el sistema de rehabilitación, ya que usted los tiene allí para evitar que cometan crímenes cuando salgan afuera, que es lo que sucede a menudo? Eso es lo que hay que hacer. Y detrás de todo eso, la reforma económica de la cual yo hablé ya, porque la falta de oficio es lo que da margen a la desigualdad y en gran parte al crimen y a la droga. Tenemos, por último, que despolitizar totalmente la policía de Puerto Rico, no poniendo jefes PNP como ha hecho el PNP cuando sube al poder, o jefes populares como hace el Partido Popular cuando sube al poder, sino despolitizando para que sea profesional de verdad la policía, que es lo que ansían los policías de Puerto Rico. Este tipo de reforma es lo que hay que hacer. Seguir con estas opciones que hemos escuchado aquí esta noche es más de lo mismo y no va a suceder absolutamente nada y vamos a estar de aquí a 4 años en lo mismo, discutiendo lo mismo en este programa. Amigos televidentes y radio oyentes, hemos escuchado a los 3 candidatos a la gobernación discutir los temas hasta el momento sobre economía y desempleo y el tema de la criminalidad y las drogas. Pasamos ahora al tercer tema de esta noche, salud y o instrucción. Comienza esta tercera ronda el señor Rafael Hernández Colón. Muchas gracias, queridos amigos.
Discutir el tema de la educación y de la salud en 5 minutos es algo bastante difícil, pero trataremos de hacerlo dentro de las limitaciones de tiempo que impone el debate. Durante este cuatrienio hemos estado llevando a cabo una reforma educativa que ha comenzado, no ha terminado, pero está en proceso. Como parte de esa reforma educativa, podemos señalar que hemos llevado a cabo, primero, una revisión de currículo en los aspectos de ciencia, matemáticas e idiomas. Segundo, que hemos establecido programas como el de Crece, que casualmente parece que el senador Rubén Berrío no está enterado del funcionamiento de este programa que desarrolló o que desarrolla el Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Instrucción, precisamente para ocupar el tiempo de los niños entre el momento en que termina la escuela y el momento en que regresan los padres de su trabajo a sus casas. Hemos llevado a cabo la enseñanza de valores en nuestras escuelas públicas. Hemos entrenado 26.000 maestros para que enseñen valores y de nuevo aquí en la enseñanza de los valores morales vamos precisamente a lo que él estaba diciendo, a la prevención en el problema de la droga y en el problema de la criminalidad, llegando a la juventud bien temprano. En 16 escuelas comenzamos el tercer sistema, que es el sistema técnico y vocacional. Un sistema técnico y vocacional moderno, donde se están enseñando cursos como, por ejemplo, soldadura plástica y electrónica, como, por ejemplo, dibujo mecánico computarizado. En otras palabras, los cursos que hay que enseñar para que el estudiante esté preparado para ocupar las posiciones que hay en el mercado de empleo hoy en día. Dentro de esa reforma educativa que estamos llevando a cabo, también hemos iniciado la capacitación de los principales, le hemos dado aumentos a los maestros de Puerto Rico, dos de ellos los más altos en toda la historia, y ningún maestro cobrará menos de $1,000 al mes a partir de abril del año entrante. También hemos iniciado unos noveles viajes estudiantiles donde los jovencitos puertorriqueños de la escuela pública están viajando a países tan distantes como Japón, como los Estados Unidos, como España, como Inglaterra, etc. Durante el próximo cuatrienio nos proponemos ampliar ese tercer sistema técnico y vocacional. Nos proponemos reestructurar el departamento de modo que los recursos del departamento lleguen a la base, al salón de escuela, al distrito escolar y que allí se dé la verdadera iniciativa y actividad docente. Nos proponemos además desarrollar el programa de adiestramiento y empleo seguro en el campo técnico o vocacional. El estudiante que siga esta ruta luego de la debida orientación tendrá al terminar su adiestramiento un empleo garantizado. Pasemos ahora a salud. Encontramos el sistema de salud del Estado Libre Asociado y ustedes se asombrarán. Con 2 ambulancias había nada más. Tenía el sistema de salud del Departamento de Salud de Puerto Rico cuando nosotros nos hicimos cargo. Hoy día hay 86 ambulancias modernas, con el equipo más moderno, con 600 técnicos que operan esas ambulancias. Encontramos que 8 de las 113 salas de emergencia solamente estaban acreditadas. Hoy están acreditadas las 113 salas de emergencia y además las hemos modernizado y en muchos casos hemos extendido el horario de ellas de modo que las personas que no pueden ir durante el día puedan ir en horas de la noche. Hemos convertido 29 centros de diagnóstico y tratamiento en centros de salud familiar. ¿Y qué es esto? Pues ahí se practica una medicina distinta. Cuando usted va, a usted le atiende a usted y a su familia siempre el mismo médico. Además, allí se pueden hacer exámenes de hemoglobina, de diabetes, rayos X, electrocardiograma. En otras palabras, hay unos servicios que se prestan directamente en esos centros que antes no se prestaban. Durante el próximo cuatrienio nos proponemos completar la conversión de estos centros. Nos proponemos terminar el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.
para que las personas médico indigentes de Puerto Rico, que no tienen los recursos, puedan operarse el corazón aquí mismo en Puerto Rico. También la modernización del centro médico y el centro de traumatología. Continuamos, amigos, con esta tercera ronda discutiendo el tema de salud y o instrucción. El turno ahora le corresponde al señor Baltasar Corrada del Río. Dice el señor Hernández Colón que en 5 minutos no se puede discutir la educación y la salud. Tiene usted razón, señor Hernández Colón. Yo quería 1 hora para discutir educación, 1 hora para discutir salud y usted se negó. Así es que el único culpable de que aquí tengamos 5 minutos para debatir estos temas es usted, porque no le quiso brindar al pueblo de Puerto Rico que nos escucha la oportunidad de que discutiéramos a profundidad cada uno de estos temas tan importantes. Dice que tiene 86 ambulancias para todo Puerto Rico. Pues mire, yo en San Juan como alcalde tengo 25 para San Juan nada más. Así es que está bastante mal ese sistema que usted tiene para toda la isla, porque San Juan representa apenas un 12-14% de la población, de modo que si yo tengo 25 ambulancias para San Juan y usted tiene 86 para toda la isla, está muy retrasado. Yo creo que necesitamos un sistema como el que yo tengo en San Juan en toda la isla para mejorar las ambulancias. El centro cardiovascular, usted lo ha venido anunciando en cada uno de los 4 mensajes a la legislatura de Puerto Rico y todavía no está hecho. Allí al lado del centro médico, yo sin embargo, sin bombos y platillos, terminé ya la expansión más importante al Hospital Municipal de San Juan que recientemente inauguré e hice un nuevo centro de diagnóstico y tratamiento en Santurce para salud ambulatoria mental, que es el más moderno en todo Puerto Rico. Le invito a que pase para que lo vea. Ahora cuando ya llegará el equipo, debido a que un empréstito que su gobierno me demoró por 6 meses, el equipo tardó, pero estará equipado ahora para fines de mes, para que vea cómo se hace un buen centro de salud. Sobre educación, debo decirle lo siguiente. Hace 4 años, el señor Hernández Colón prometió una reforma educativa. ¿Dónde está esa reforma educativa? Cuando comenzó el último curso escolar en agosto, 44.000 niños no tenían pupitres o estaban en pupitres rotos. Había maestros que no recibieron materiales, equipos ni libros de textos. Muchas escuelas en condiciones de deterioro. Y le prometió a los maestros un sueldo básico de $1,000 para este cuatrienio. Y ahora viene y dice aquí, si votan por mí, te lo doy en el cuatrienio que viene. No, señor gobernador, ya este pueblo está cansado de ese tipo de estrategia. Hay que rehabilitar el sistema educativo en Puerto Rico. Para mí la educación es la piedra angular del desarrollo de un pueblo. Lo que tiene más valor, lo más preciado de nuestro pueblo, son nuestros niños y nuestra juventud, nuestros recursos humanos. Y vamos a hacer esa reforma educativa. En primer lugar, descentralizando el gigantismo burocrático del Departamento de Instrucción Pública para crear la escuela de la comunidad con unas juntas educativas locales donde los maestros, los padres, los líderes cívicos de la comunidad y los propios estudiantes sean los que dirijan y administren ese sistema, con el Departamento de Instrucción Pública dándole los fondos, dándole los recursos para que esa educación, en vez de ser de arriba para abajo, dominada en el Departamento de Instrucción en Atorrey, sea de abajo para arriba, salga de la comunidad con el orgullo de esos maestros. Vamos nosotros a modernizar la tecnología educativa, que en vez de tener unos libros de texto obsoletos, el pizarrón y la tiza, y que estemos rezagados en esa metodología, llevemos modernos métodos audiovisuales al salón de clase, donde ellos puedan ver en diapositivas, pantallas de televisión, de cine, material didáctico, informativo, moderno para que puedan aprender, donde nosotros llevemos las computadoras y esas escuelas técnico-vocacionales que usted dice, vaya a verlas, equipos y herramientas obsoletas que ya no se utilizan en la empresa privada, hay que modernizarlas. Nosotros tenemos que darle educación especial a esos miles de niños que tienen problemas de aprendizaje. Hay 70.000 niños con esos problemas y su gobierno solo está atendiendo apenas unos 4.800. Hay que hacer que la lámpara del entendimiento de esos niños se encienda con una buena educación especial. Hay que fomentar la educación física. ¿Sabe usted que en 1.697 escuelas públicas tenemos menos de 500 maestros de educación física?
un maestro de educación física por 10.000 estudiantes, y esa educación física en las escuelas retendrá a los estudiantes en la escuela, desarrollará los atletas que después nos vayan a representar en las Olimpiadas Mundiales, en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, pero le dará a esos niños y a esos jóvenes buenos estilos de vida, disciplina, salud, que mejore su autoestima y no se conviertan en desertores escolares. Y a los maestros, no solo darle el sueldo mínimo básico de $1,000, que es un compromiso mío, sino establecer un plan gradual para llevar el sueldo promedio a $2,000 mensuales con un fideicomiso para la educación que vamos a establecer, porque yo quiero para los hijos tuyos la misma educación que quiero para los míos, para que Puerto Rico y tus hijos y la juventud pueda progresar. Continuamos, amigos, con este programa especial. Vamos al tercer turno de esta ronda, el señor Rubén Berríos Martínez. Compatriotas, aquí estamos en lo mismo. Es extraordinario cómo los candidatos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular debaten aquí como si este pueblo viviera en otro lugar. Es como tapando el cielo con la mano, haciendo referencia a las cosas buenas que se han hecho ahora o hace 8 años. Y yo me pregunto si ellos creen que en este país la memoria es tan corta. El señor Hernández Colón ha dicho, por ejemplo, que ya empezó la reforma educativa. Yo me imagino que eso será una sorpresa extraordinaria para todos los maestros de este país, de los padres que tienen niños en escuelas públicas. Me imagino que el mismo que empezó la reforma educativa es el mismo que empezó el plan para que los niños se quedaran después de la escuela, que es tan insignificante, que es el mismo que le consiguió las estadísticas sobre Hong Kong y sobre Singapur, y que le dijo que solamente Japón y no Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur tienen ingresos más altos que Puerto Rico en crecimiento el año pasado. Me imagino que serán las mismas personas. Esto es el juego de las estadísticas. Aquí no tenemos que ir a ninguna estadística que no sea la realidad para saber que en nuestro país, en este momento, las escuelas no sirven. Los baños no sirven. Pero si ustedes lo ven, no se deshiervan los patios. Aquí hay dos tipos de escuelas. Gran parte de la clase media y toda la clase pobre tiene que mandar los hijos a las escuelas públicas con una educación de segunda. Y buena parte de la clase media se obliga a pagar por una educación privada. Y algunos de la clase pobre también. En las universidades, los más pobres tienen que ir a las privadas. Aquí se necesita una reforma total del sistema y no cambiar a un secretario popular por un secretario PNP. Y no tienen que esperar al informe de la reforma educativa. Ya en el 1974-75, cuando era gobernador por primera vez Rafael Hernández Colón, él encargó un informe y se rindió en el 77 y lo tuvo en sus manos Hernández Colón durante estos 4 años y Romero Barceló antes durante 7 años. Y el informe era sencillo. El resumen es que lo que hay es un comité político en el Departamento de Instrucción desde el 1903 hasta el presente. Y con eso es que hay que acabar. Por eso el 45% de todos los empleados de instrucción están dedicados a la burocracia. Lo que hay es que romperle el espinazo a ese monstruo burocrático y llevar la educación a las comunidades. Yo me alegro mucho, mucho, saber que el candidato del PNP también cree en ese sistema ahora. Una pena que no se lo recomendara a sus gobernadores anteriores, una pena que no empezara a implementarlo en San Juan también, pero así es la vida. Lo que pasa es que ahora que la gente está cobrando conciencia de que hay que romper el espinazo a ese departamento de instrucción y devolverle a las comunidades el poder, a los maestros, a los profesores, a democratizar el sistema, entonces todo el mundo trae la idea, pero no hay credibilidad porque hubo 7 años de poder del PNP con ese informe en la mano, 4 años del Partido Popular y nada sucedió. ¿Por qué no sucede nada? Por lo mismo que no va a suceder nada en los próximos 4 años, y ustedes lo saben, porque el Departamento de Instrucción es una de las formas de ellos controlar políticamente para ganar las próximas elecciones, y no se atreven a acabar con el control político en el Departamento de Instrucción y con el control político en el Departamento de Salud. Imagínense ustedes, se ha declarado en quiebra el Departamento de Salud de Puerto Rico y el gobernador ha mantenido al secretario. Imagínense que eso sucediera en una empresa privada, que quebrara la empresa, entonces se dejara administrando el mismo que la quebró. Cosa fantástica. En Puerto Rico hay que dejarse de chiquitas con esto de salud también. Hay que hacer una reforma total
un seguro de salud universal, para que haya un comprador de salud nada más, el gobierno, y puedan ejercer su oficio los médicos privados, los hospitales privados, pero que sea el gobierno el que compra y cada uno tenga una tarjeta para poder acudir al médico y al hospital de su preferencia. Eso se puede hacer. Imagínense, en salud hay 600 millones de dólares de presupuesto y en educación 995 millones, 1.500 millones de dólares para educación y salud, y no sirven los baños. Y ustedes saben cómo están las unidades de salud pública y los hospitales municipales en este país. Lo hacen mal y lo van a seguir haciendo mal porque creen que tienen el voto de ustedes en el bolsillo para seguir mal administrando a base de lealtades pasadas. Con eso es que hay que acabar con la falta de voluntad política en educación y salud para verdaderamente hacer de la salud y de la educación algo de lo cual podamos sentirnos orgullosos todos los puertorriqueños. Amigos, hemos completado las primeras tres rondas de este debate de los candidatos a la gobernación. Hasta ahora, los candidatos han expuesto sus puntos de vista, sus ideas sobre temas como la economía y el desempleo, el crimen y las drogas, así como la salud y la instrucción pública. En breve vamos a regresar con las dos rondas finales de este debate, donde los candidatos van a discutir el importante tema de la corrupción, y el quinto tema será, como ya ustedes saben, un tema libre. Vamos a recesar por unos minutos ahora para identificación de las emisoras y mensajes de las estaciones participantes. Regresamos, amigos, con el debate electoral de los candidatos a la gobernación que produce la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Vamos a las rondas finales y para comenzar esta cuarta ronda con el tema de la corrupción, le corresponde el turno al señor Rafael Hernández Colón. En relación a este turno de la corrupción, mis adversarios se encuentran en una posición muy particular. Han desarrollado un interés en el tema recientemente, según se ha ido adentrando esta campaña electoral. Pero lo que uno tiene que preguntarle al senador Berrío y al alcalde Corrada es, ¿dónde estaban ellos cuando el Senado Popular expuso el caso de los seguros de la energía eléctrica durante la administración de Romero Barceló? ¿Dónde estaban cuando el escándalo de la Cruz? ¿Dónde estaban cuando Desca? ¿Dónde estaban cuando Epifanio y la lotería? ¿Dónde estaban cuando Shearson? ¿Dónde estaban cuando lo de Tormos Vega? ¿Dónde estaban cuando lo de Álvarez Brunet de Cataño? ¿Dónde estaban ustedes? El Partido Popular, bregando desde entonces y bregando en el gobierno con seriedad con el problema, le ha hecho frente al problema de la corrupción. Hemos creado en el Departamento de Justicia una unidad de querellas con 17 fiscales dedicados exclusivamente a casos de corrupción. Han procesado cerca de 600 casos, tanto de la presente administración como de la pasada administración. Hemos aumentado en 45% el presupuesto del Contralor de Puerto Rico. Hemos nombrado a esa oficina a una persona independiente, seria, una profesional de primera categoría, Ileana Colón. Hemos creado una unidad de 10 fiscales para darle apoyo a ella y los casos que ella envía al Departamento de Justicia. Hemos creado la Oficina de Ética del Gobierno de Puerto Rico por ley para bregar preventivamente con el problema de la corrupción. Hemos creado el cargo de fiscal independiente. En el caso de Shearson, radicamos acusaciones contra Tormos Vega y contra Juan Luis Bosio por apropiación ilegal de cerca de 600 mil dólares. En el caso de Giraud, mi gobierno lo condenó por 22 años de cárcel, lo acusó y lo condenó, aparte de lo federal. En el caso de los alcaldes de Cuamo, PPD, Aguadilla, PPD, Guánica, PPD, los destituí yo personalmente. El alcalde de Junco, PNP, lo destituí también. El alcalde de Lares,
fue destituido por una comisión nombrada por mí. Ese caso se encuentra pendiente ante los tribunales. Esto es bregar con seriedad con la corrupción. Sin embargo, cojamos el caso del alcalde Corrada. Dijo que iba a nombrar una junta de subastas, iba a tener un independentista y un popular. Eso no se ha visto. Sin embargo, el informe interno de su gobierno indica que el 52% de las compras se han hecho sin subasta. 38 millones de sobreprecio. Han pagado bolígrafos a 10 dólares. Uso de vehículos municipales para fines políticos. Primero lo negó. Después dijo que fabricaban un caso. Cuando se enteró lo que había en justicia, cogió y lo suspendió por 5 días. Están acusados criminalmente hoy día. Y los 22 empleados que tiene en la nómina del municipio, que son candidatos, gente, por ejemplo, que vive en Isabela, que vive en Rincón, que vive en Sabana Grande, y nos dice que esos son los que más duro trabajan en el municipio. Difícil, difícil creer. Señor alcalde, usted tuvo un programa el domingo pasado y usted dijo en ese programa que había narcotraficantes que estaban contribuyendo dinero a la campaña del Partido Popular. Yo le pido a usted que esta noche usted le diga al pueblo de Puerto Rico quiénes son esos narcotraficantes y dónde están. Y señor Berrío y señor alcalde, cuando yo radiqué mi candidatura, por entenderlo como cuestión de pulcritud de las finanzas de cada candidato, hice público mi planilla de contribuciones sobre ingresos. Les requerí a los dos que lo hicieran. Ninguno de los dos lo ha hecho hasta este momento y han pasado 8 meses. Vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar con seriedad. Vamos ahora al segundo turno de esta cuarta ronda con el tema de la corrupción. El turno le toca ahora al señor Rubén Berríos Martínez. Compatriota, ¿cómo alguien puede hablar de corrupción y seriedad y en el mismo turno pedirme a mí que enseñe mi planilla? Si el señor Hernández Colón sabe que lo que tiene que hacer es pedir la nómina a la Universidad de Puerto Rico, si de eso es que yo vivo y he vivido toda la vida y siempre he estado a la disposición de todo el mundo. Y después dice, ¿y que dónde estábamos nosotros? Se referirá al señor alcalde de San Juan, porque todos esos escándalos son relacionados con la administración del PNP. El Partido Independentista ha estado siempre, en todos los casos de corrupción donde ha tenido evidencia, diciéndole a nuestro pueblo, este es el problema de este país, que la administración pública se ha confundido con un feudo privado del liderato popular y del liderato PNP. Ustedes ya oyeron la lista que le leyó el señor gobernador al señor alcalde de cuando ellos estaban en el poder. Ahora usted va a oír al señor alcalde leyendo de la lista al Partido Popular de ahora. Y yo le quiero decir a los queridos compatriotas que esto lo va a oír de aquí a 4 años otra vez si es que uno de ellos dos llega a ser gobernador. Porque esto es lo mismo de siempre. Miren, aquí el gran capital controla a través de sus alcaldes y de la corrupción local y a través de los grandes contribuyentes, tanto al liderato popular como al liderato PNP. Por eso el señor Rafael Hernández Colón no ha querido dar informes específicos sobre esa cuenta de Ponce, en donde los grandes contribuyentes de Ponce hicieron aportaciones a su campaña. La pregunta grande aquí es cómo uno le va a poner coto a ese control por parte de los grandes intereses y alcaldes corruptos de los partidos Popular y PNP en su liderato. Nosotros hemos sometido ciertas leyes ya en la legislatura y no se han aprobado. Minoría o representación de la minoría en todas las juntas de subasta. Hemos radicado para un fiscal especial independiente, el cual el Partido Popular cogió el nombre, pero lo nombra el propio gobernador y por lo tanto no tiene gran efecto. Hemos propuesto que el contralor tenga en sí mismo los mecanismos para poder perseguir a aquellas personas que violan la ley y que se enmiende la Constitución o se haga cualquier enmienda a cualquier ley que sea necesaria. Para eso, esas ideas del Partido Independentista no han sido aprobadas. Y quiero decirle a ustedes
que si yo me merezco su confianza como gobernador, lo primero que yo me propongo hacer es algo que ni los gobernadores PNP han hecho, ni el gobernador Hernández Colón ha hecho, y es decirle a la Contralor de Puerto Rico, aquí tienes lo que tú necesites para que tus informes estén al día. Eso es una cuestión de recursos. Con tantos recursos que se malgasten en este país, ¿por qué la Contralor no tiene más recursos para tener más investigadores? Decirle, hay 15 fiscales solamente destinados a echar para adelante las investigaciones del Contralor hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no lo hacen? Porque tendrían que meter a la cárcel a gran parte del liderato local del Partido Popular y del PNP cuando estaban en el poder. Además de estas cuestiones específicas, nosotros tenemos que recordar que la corrupción va más allá de que aquel se robe 60 mil pesos o este 40 o aquel 100 o este 50. La corrupción mayor es la que viene del mal ejemplo. La corrupción mayor viene cuando se mezcla la política partidista y el gobierno y se pone el gobierno al servicio de la política partidista. ¿Cuál es la diferencia entre la compra de votos en el 1936 y 38, en donde se compraban por 5, 10 y 15 dólares, y la compra de votos que hoy hace el gobierno de Puerto Rico y que ayer hacía bajo el PNP también el liderato PNP, a cambio de alfajías, de estufas, de planchas de zinc? Y el señor gobernador de Puerto Rico convocó parte de la juventud puertorriqueña al Parque Luis Muñoz Marín, cometiendo un sacrilegio a la memoria de don Luis en ese sentido. Y allí le dio los cheques por empleos de verano, como enseñando a la juventud que desde jovencito en este país hay que aprender que el que no tiene padrino no se bautiza, que todo el mundo tiene su precio. Y cuando uno da ese ejemplo desde la propia gobernación, ahora dándolo el liderato popular como ayer lo dio el liderato PNP, no debe extrañar que la corrupción esté rampante en Puerto Rico. Está en un cárcel que hay que extirpar y el liderato popular y PNP actual no tiene remedio. Continuamos, amigos, con esta cuarta ronda con el tema de la corrupción. El turno le corresponde ahora al señor Baltasar Corrada del Río. Señor Hernández Colón, usted me pregunta que dónde estaba yo cuando unos alegados actos de corrupción bajo la administración anterior del PNP. Yo ni acepto ni rechazo que esos actos de corrupción se hubieran cometido. Yo estaba en Washington como comisionado residente, luchando allí para traer más fondos federales para el pueblo de Puerto Rico. Y le puedo decir que, a diferencia de usted, el exgobernador Romero Barceló mandaba investigar la corrupción mientras que usted la encubre en su propio gobierno. Y si vamos a hablar de administraciones anteriores, ¿dónde estaba usted en su primera administración cuando Fomento le compró a su propio hermano un solar y le pagó a sobreprecio por ese solar? ¿O es que ya se le había olvidado? Usted estaba en la Fortaleza. ¿Dónde estaba usted cuando el escándalo de las casas asbesto cemento, que José Enrique Herrera se fue a Colombia y su gobierno y trajeron casas de asbesto cemento que era un riesgo para la salud y que Romero Barceló se tuvo que gastar 80 millones de dólares para arreglarlas porque ni siquiera le proveían buenos servicios de salud? Usted estaba en la Fortaleza. ¿Dónde estaba usted cuando los papelitos por debajo de la mesa de Herrera? Usted estaba en Fortaleza. ¿Dónde estaba usted cuando el soborno de un alto funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica en 1971, que hay una sentencia del tribunal que dice que a usted le informaron y usted se hizo de la vista larga? Usted estaba en Fortaleza. Y ahora en este cuatrienio, que es el que estamos juzgando, porque usted es el gobernador y el 8 de noviembre este pueblo tiene que juzgar cómo usted ha bregado con la corrupción, ¿dónde estaba usted cuando un fiscal le rindió un informe en junio del 86 sobre el alcalde popular de Juana Díaz, recomendando que se le formularan querellas ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y le recomendó a usted que suspendiera ese alcalde de empleo y sueldo mientras se veía el caso, y el secretario de Justicia Héctor Rivera Cruz engavetó el informe y usted miró para el otro lado? Yo sé dónde estaba usted, trepado en un jeep en Juana Díaz, haciendo campaña para la reelección de ese candidato. ¿Dónde estaba usted mientras un grupo de ciudadanos de Lares, incluyendo populares en su propio partido, le dijeron que el alcalde de Lares estaba utilizando facilidades públicas en una finca de él? Y usted se tomó tiempo en tomar acción, y cuando finalmente tomaron acción, ahora mismo ese alcalde es candidato a reelección, usted hace campaña con él. ¿Dónde estaba usted trepado en un jeep con el alcalde de Lajas, donde se dice que hay unos certificados de depósito de 700 mil dólares? Sobre el informe del municipio de San Juan, señor gobernador, no quiero que me difame más.
usted tiene un anuncio que dice que por bolígrafo de 99 centavos se pagaron 10 pesos. Eso es falso, es libeloso y es un embuste. Lo que dice el informe de Basilio Santiago, que lo contraté yo mismo para que me lo rindiera, es que se compra en bolígrafo desde los de 99 centavos hasta los de 10 pesos, un informe pedido por mí mismo. Y establecimos entonces un manual de procedimientos para que las compras sean de bolígrafo uniforme. No es que se pagó 10 pesos por el de 99 centavos. Y señor gobernador, la segunda vez que lo oigo decir otro embuste. No hay ningún asambleísta municipal de Rincón que trabaje en el municipio de San Juan. La señora que usted dice falsamente que trabaja en el municipio de San Juan, trabaja en la colecturía de rentas internas de Rincón, no en el municipio de San Juan. Señor gobernador, es una mentira cuando usted dice que alguien de Sabana Grande corre para asambleísta municipal y trabaja en el municipio de San Juan. Esa persona trabaja como maestro en Calley. Dígale a los asesores de su campaña que le informen bien primero antes de estar diciendo mentiras por ahí. Porque usted me tiene que respetar, como yo lo respeto a usted. Averigüe los detalles y después infórmese. Usted se tardó un año en nombrar la contralora después que renunció el anterior contralor. Y ahora resulta que la mayoría de los informes de esa contralora sobre las agencias de su propio gobierno no pueden salir hasta después de las elecciones. Así es que el pueblo de Puerto Rico no se va a enterar de las irregularidades cometidas, a diferencia de mí, que nombré a Basilio Santiago para que investigara el propio municipio de San Juan. Yo le voy a dar más recursos a la contralora. Voy a establecer una oficina de auditoría interna en la fortaleza y mandar auditores internos a todas las alcaldías y todas las agencias del gobierno como medida preventiva antes de que ocurra el robo y la pillería. Voy a sacar los mercaderes del templo. Fuera los pillos, fuera los corruptos. Puerto Rico se merece y necesita un gobierno de honestidad. Amigos, hemos escuchado a los tres candidatos a la gobernación discutiendo el tema de la corrupción. Pasamos ahora al quinto y último tema. El tema será libre y lo inicia el señor Rubén Berríos Martínez. Distinguidos compatriotas, después de escuchar los dos turnos, el de Hernández Colón y el de Corrada del Río sobre la corrupción, tengo que cambiar de opinión con respecto a mi exigencia anterior de que hubieran por lo menos tres debates. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico no se merece más de uno de estos, ¿sabe? Yo creo que ha habido alguna sabiduría oculta para no tenerlos que someter a ustedes, a los que hemos oído esta noche por más de una vez. Vamos al último turno. El Partido Independentista, en estas elecciones, contrario a otras elecciones, invita a través de su programa a personas que sean estadistas y estadolibristas, además de los independentistas, a votar por el partido. Porque en estas elecciones, contrario a elecciones anteriores, nosotros nos comprometemos a celebrar una elección especial sobre estatus a celebrarse antes de las elecciones del 92. Y por lo tanto, un voto por el Partido Independentista no es necesariamente un voto por la independencia, sino un voto por un mecanismo para resolver el problema del estatus antes de las elecciones del 92. Hemos hecho esto, entre otras razones, para que personas como ustedes no tengan que optar entre esta opción de la derecha y puedan optar a una opción distinta a la que representa el liderato popular y el liderato PNP. Y eso es lo que verdaderamente está planteado en estas elecciones. El pueblo puertorriqueño se va a resignar a esto que ustedes han escuchado esta noche. El pueblo puertorriqueño se va a resignar a tener 4 años más de liderato popular o liderato PNP. Aquí sucede algo similar como en Estados Unidos, que la gente no quiere a ninguno de los otros dos candidatos. La diferencia es que aquí hay una opción, hay una alternativa, que es la alternativa del Partido Independentista, que ahora mediante su programa te permite a ti, que eres estadista y estadolibrista, además del independentista, votar por el PIB. Y que además es una alternativa comprobada por la historia, con una historia de más de 40 años de seriedad, de democracia en minoría, donde es difícil, de haber sido perseguido por los lideratos de ambos partidos. Nosotros nos hemos comportado a la altura de la encomienda que ustedes nos han dado. Si algo ha habido de promoción en este país de sacar a dos o tres corruptos de dos o tres puestos, y hay muchos más por sacar, se debe a la garrocha del Partido Independentista a través de las investigaciones particularmente que se hicieron en la Cámara de Representantes. Este país tiene que preguntarse si se va a conformar con votar por el liderato popular y PNP, nuevamente, si se va a resignar, si este pueblo está, como ellos se creen, metido en el bolsillo de ellos dos, que le gustaría que no hubiera ninguna otra alternativa. Estas elecciones, más que ninguna otra cosa, va a ser un enorme referéndum, que lo que va a medir es si esa opción desgastada
de líderes populares y PNP sin ideas del estancamiento, del deterioro, de la corrupción, va a continuar en Puerto Rico con variaciones sobre el tema, o Rafael, o Baltasar, o uno u otro, o si este pueblo va a hacer dejar sentir su voz de indignación, su reclamo de que se le respete. Yo rehúso creer que no hay esperanza. Yo sé que mi pueblo tiene fe y esperanza. En este país hay que establecer un gobierno de compromiso con la justicia, con la ausencia de discriminación, con la igualdad para todos. Hay que acabar con las viejas mañas de estos líderes políticos que lo que gozan es de unas lealtades antiguas que ya no se merecen los líderes actuales de estos gobiernos. La alternativa es de ustedes, mis queridos amigos. Podemos apoyarlos a ellos y entonces no nos podemos quejar de lo que sucede en este país. Yo confío que mi pueblo sabrá constituir un gobierno de compasión, de justicia, de esperanza. Tú puedes contribuir y tu compromiso se puede hacer patente, puedes dar testimonio de esa fe que todavía te queda en las posibilidades de este pueblo, rehusando apoyar a líderes que lo que hacen es traer más de lo mismo. El que vote por más de lo mismo tendrá más de lo mismo. Yo no puedo perder la fe en mi pueblo. La alternativa está ante ustedes, o siguen por ese camino cuesta abajo, o se determinan a tener fe en sí mismos y buscar la opción del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias. Pasamos ahora al segundo turno de esta quinta ronda, cuyo tema es libre. Con ustedes, el señor Baltasar Corrada del Río. Amigos, el señor Hernández Colón está aspirando por quinta vez a ser gobernador de Puerto Rico. Cuatro veces anteriores ya aspiró, dos veces logró la victoria, dos veces fue derrotado y ahora por quinta vez quiere volver a ser gobernador. ¿Para qué más de lo mismo? Puerto Rico se merece una nueva alternativa. La democracia no permite ese continuismo político donde un líder se crea dueño de las posiciones. En Chile a Pinochet después de 15 años le dijeron que no. Y aquí Hernández Colón lleva ahora de 16 para 20. Es tiempo ya de cambiar y buscar nuevas alternativas. Los otros días yo oía a un popular decir, si Hernández Colón ganara de nuevo, tiene que votar a Izquierdo Mora porque Salud es un desastre. Si ganara Hernández Colón, tiene que votar a Wilda Ponte Roca porque la educación es un desastre. Tiene que sacar a Darío Hernández porque las carreteras están llenas de hoyos. En vivienda, Ariel Nazario y el propio gobernador, que prometieron 40.000 viviendas, no llegan ni a 2.000, tiene que votarlo. Tiene que salir de Carmen Sonia Sayas porque servicios sociales no sirven. Mire, señores, ¿y quién nombró a todas estas personas allí? Ustedes no votaron por ninguno de esos individuos en el 84. Votaron por él, por Rafael, al que hay que sacar porque es el responsable de toda esa situación de malos servicios de educación, de vivienda, de salud, de carretera, la condición del agua más sucia, más cara. Y si llega, es el señor Rafael Hernández Colón. Él ha dado un mal gobierno y no se merece seguir gobernando. En cuanto al futuro de Puerto Rico, hay dos alternativas. Nosotros presentamos una alternativa de seguridad, de progreso. Ustedes saben que creo en la estadidad y respeto la voluntad del pueblo de Puerto Rico. La alternativa que nosotros ofrecemos es que se haga un referéndum y de ganar un mandato para ir a discutir la estadidad con el Congreso, iremos allá e incluiremos cláusulas como un grandfather clause o una cláusula de salvedad para la 936, medidas económicas de bonanza para Puerto Rico y la afirmación de nuestra cultura puertorriqueña. Una vez acordados los términos de la ley habilitadora de la estadidad, los traeremos de nuevo ante ustedes para que ustedes decidan si ratifican esa ley habilitadora de la estadidad. De manera que aquí el estatus se cambiará cuando ustedes me den ese mandato y yo le pediré que me den ese mandato para fortalecer la unión permanente. Hernández Colón, ¿qué ofrece? Ahora, en su turno, se va a enrollar aquí en la bandera americana. Va a decir que es más americano que George Washington y que cree en la unión permanente. Pero lean lo que dijo en el pronunciamiento de Aguas Buenas con la transferencia de poderes, donde pide las comunicaciones, aduanas, inmigración, tratados con países extranjeros sobre asuntos bilaterales, que no es otra cosa que una libre asociación, que la pactó y la discutió en Naciones Unidas en el 78, y lo habló en la nueva tesis, y lo habló en el nuevo pacto de libre asociación. Pero esta noche
con tal de buscar los votos, se va a presentar aquí más americano que yo, pero se le puede creer a un hombre que precisamente se ha pasado 4 años yendo a repúblicas extranjeras, como si fuera ya el presidente de una república, que se fue a Venezuela, a Costa Rica, a España. En España inclusive criticó al presidente Reagan por su política de no mantener relaciones con Castro. Y en Costa Rica criticó también la política de Reagan y dijo que el problema en Nicaragua era culpa de los contras, no de los comunistas. Un hombre que se fue a Japón y trató de negociar a espaldas de Estados Unidos un tratado bilateral. Un hombre que se fue a Venezuela y negoció allí comprar petróleo venezolano que tiene un alto contenido en azufre, que es el más malo, sin sujeción a subasta, y después vino aquí a la legislatura y le dijo a Hernández Agosto y a Ronnie Jarabo que le aprobaran una ley para legalizar el acuerdo que ya él había acordado con Venezuela. Un hombre que tiene un consejo de seguridad, un consejo de educación superior, que ahora mismo ha recomendado que la Middle States Association no sea la que acredite las universidades puertorriqueñas, un peligro para nuestros jóvenes, porque si esas universidades puertorriqueñas no están acreditadas por la Middle States, muchas veces cuando vayan a estudiar allá a Estados Unidos van a tener problemas. Que ahora mismo la Junta Examinadora de Médicos que él nombró ha establecido que los National Boards que pasan los médicos puertorriqueños no se utilicen en Puerto Rico. Todo esto es una separación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Léanse el pronunciamiento de Aguas Buenas y yo reto a un debate de 1 hora, Rafael, el viernes a las 7:15 por el Canal 7 para que discutamos exclusivamente este issue del estatus político. Vamos al turno final del debate de esta noche, el señor Rafael Hernández Colón. Mis queridos compatriotas, yendo un turno más atrás a la contestación de Baltasar sobre el tema de la corrupción, yo quiero que ustedes tomen nota que yo le hice 2 planteamientos que a pesar de todo lo que dijo, dejó sin contestar. Primero, le dije que el domingo hizo una acusación de que había narcotraficantes dándole dinero al Partido Popular. Le pedí esos nombres para que los diera aquí públicamente y guardó silencio total. En segundo lugar, le pedí también que le dijera al pueblo de Puerto Rico por qué no ha sometido sus planillas de contribución sobre ingresos como lo hice yo, y como él prometió hacerlo hace aproximadamente 8 meses, y a esta altura de la campaña no lo ha hecho. Mis queridos compatriotas, si vamos a la esencia de la decisión que ustedes van a tomar el próximo 8 de noviembre, en realidad van a tener ante ustedes 2 alternativas reales. Primero, la que propone Baltasar, que es la de la estadidad federada, que es la de celebrar un referéndum para que el pueblo de Puerto Rico el año que viene escoja sí o no la estadidad y luego entrar en un proceso con el Congreso de los Estados Unidos y finalmente otro referéndum. En otras palabras, para entrar en un cuatrenio donde vamos a tener mucho más de lo mismo que estamos haciendo exactamente ahora, campaña política tras campaña política. Si alguien quiere la estadidad tanto, si la quiere tanto como para que esté dispuesto a que se elimine la 936 y se pierdan 300.000 empleos, y ya ha dicho el profesor Tribe de la Universidad de Harvard que no es posible periodo de transición para estadidad con 936, que se olviden de eso. Si alguien quiere la estadidad tanto como para que vengan las contribuciones federales y tengan que pagar, además de contribuciones federales y las que pagamos ahora, un sales tax. Si alguien quiere la estadidad tanto como para perder nuestra personalidad deportiva, la autonomía olímpica que tiene Puerto Rico hoy día, pues debe votar por Baltasar Corral del Río, porque eso es exactamente lo que él va a hacer durante el próximo cuatrenio, y eso es lo que él está ofreciendo al pueblo de Puerto Rico. Ahora sí, por el contrario, si tu interés, compatriota puertorriqueño, es que se siga la obra de gobierno que se lleva bajo el Estado Libre Asociado,
que se mantenga la prosperidad económica, el crecimiento y el desarrollo, que se sigan creando empleos y se siga luchando para reducir ese desempleo cada día más, que se sigan las estrategias que se han establecido para combatir el crimen y la droga desde sus propias raíces, que se mejore la atención a la salud en el país, que se mejore la educación de nuestros niños, que nos preparemos para el 2004 en recreación y vayamos ya desde ahora desarrollando nuestros atletas. En otras palabras, que le metamos mano a los problemas del país como un pueblo unido, como hemos estado trabajando durante estos 4 años. Entonces, compatriota, entonces yo te pido tu voto, porque ese es el trabajo que yo voy a hacer, el trabajo bajo el Estado Libre Asociado, el trabajo para fomentar tu bienestar, para asegurar tu felicidad, para mejorar tu calidad de vida. Para eso me tienes a mí, para eso cuenta conmigo. Muchas gracias. Amigos, así hemos concluido esta serie especial de los debates electorales. Esta noche hemos tenido a los 3 candidatos a la gobernación, a quienes queremos expresar nuestro agradecimiento. También la Asociación de Periodistas de Puerto Rico quiere darle las gracias al personal de este canal, el Canal 40 y el Canal 26 de la Fundación Ana G. Méndez, por haber puesto sus esfuerzos en originar esta serie de transmisiones. Nuestro agradecimiento también a los canales que se unieron esta noche a la transmisión, que son los canales 2, 4, 7, 11, 13, 18, 24 y 64, y a todas las estaciones de radio que también se unieron esta noche y que forman parte de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Por el momento se despide de ustedes a Ramón Enrique Torres a nombre de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Muy buenas noches.